Este vídeo os lo trae Neva.com y hoy en especial quiero avisaros de que están haciendo un sorteo para que podáis ganar 100 euros para gastaros en lo que queráis. Quedan 17 días y tenéis un montón de cosas que podéis hacer para ganar puntos y tener más opciones de ganar. Para más información, link en la descripción. Bienvenidos de nuevo a Sapiens. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? ¿Os gustó mucho el primer vídeo? A mí también me gustó mucho el juego, la verdad. Ya os dije que tenía intención de jugarlo porque parecía muy guapo. El juego tiene mucho potencial, quiero probarlo. Y como os dije, el juego sale a final de mes, pero los desarrolladores vieron mi vídeo, no es coña, vieron mi vídeo y me dijeron: oye, muy guapo tal, te mando kit del juego final. Y he dicho, voy a probar a ver si ya funciona. Efectivamente, ya funciona, ya puedo jugar. Puedo continuar con el mundo que empezamos. Entonces, importante, esta serie es exclusiva de YouTube, ¿vale? La estoy grabando para YouTube y tal. Si queréis que siga haciendo la serie para YouTube y esto, queréis que el juego que siga jugándolo, ¿vale? Esta serie, dejad un buen like. Hacedmelo saber con los likes y los comentarios, decídmelo y ya está. Y comentadme qué os parece, ¿vale? Que además ya sabéis que ayuda con el algoritmo, lo que os digo siempre, ¿eh? Una forma gratis de apoyar al vídeo. Así que vamos a darle a continuar. Voy a continuar con el mismo, porque, a ver, estábamos como empezando a aprender un poco cómo iba todo y yo creo que está bien. Más adelante, cuando esté tal, ya veremos si hacemos otro mundo, lo que sea, ¿vale? Otra civilización. Pero, por lo pronto, continuamos con nuestros... Que le cogí cariño, tío, aquellos niños trabajadores, ¿eh? Además, la niña aquella con lógica. ¡Mira nuestro mundo! Claro, hay que acabar de hacer esto y todo. Sí, sí, sí. A ver, ¿están todos durmiendo por cierto? ¿Dónde están? Crafting areas and tools. La mejor manera de manejar las actividades de crafteo de tu tribu es para construir zonas diseñadas, o sea, zonas diseñadas de crafteo. ¿Dónde está mi gente? Ah, están por allí. Están todos aquí, no sé qué están haciendo, pero están todos aquí. Vale. Vamos a ver. Aquí puse yo a craftear cosas. Vale, los dos de piedra. Vale, vamos a dejarles, vamos a acelerar el tiempo, que era con tabulador. tienen mucha cosa que hacer, Tienen mucha cosa que hacer. Craftear cuatro. Ahora no tenemos prisa, tú. Ahora que la demo. Ahora no tenemos la prisa de la demo. Ojo, ojo, mira. Ya lo tuve concentrado. Que por cierto, la comida. Debería pillar más, yo creo, porque hay, como que tenemos pocas. Ah, el tema de la comida me preocupa un poco, no os voy a engañar. No descarto que esta primera tribu nuestra acabe sufriendo y teniendo problemas de... ¿Puedo hacer algo con las cabras? ¿Puedo investigar? Ah, necesito una... Ojo, ojo, ojo. Vale, vale, espérate. Hay que hacer una lanza, para cazar cabras, tú. Vale. Ah, mira, el del hacha. O sea, el de la lanza. Voy a hacer un par de lanza. O uno, hago uno. Voy a hacer uno, que sea más rápido. También tenemos para el pico una piedra pequeña. Ojo, vale, ya está hecho uno. Ahora falta el otro. Que no sé por qué no han hecho nada. Falta este y este. Ah, este está haciendo lo de la otra, ¿no? El de la... Vale, 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 perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues les voy a decir que recolecten más moras o algo, porque si no se van a morir. ¿Esto qué es? ¿Maíz? Ojo. No puedo investigarlo, no. Vamos a coger el maíz. El 1 era... ¿Cuál era? El 1, ¿no? 1, vale. He puesto 2, no sé por qué. Cancela. Que se quede solo... Ah, que hay 2 aquí, vale. Perdón. No veo más moras ni nada por ningún... ¿Esto qué es? Nada. Es que, claro, necesitamos comida. Sin comida... Mal. Una planta... ¡Ojo! Reclutamiento, pero ¿dónde hay gente? No hay gente. Another tribe has been spotted. ¿Dónde? Jo, 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 jo. Reclutar. ¿Pero qué eres? ¿Solo uno? ¿Eres solo uno? Un poco creepy, ¿no? Viene a mirar de lejos en plan, a ver si me reclutan. ¿Esto qué es? Wet flag, sí, también, ¿por qué no? No me robes las plantas. Mira, te viene a buscar... No te vayas. No te vayas. Pero vente a saludar. Ah, tiene que venir la niña a convencerle. No, Forever Alone ha pasado de su casa. Ah, no. Nice, Kalama. Kalama se ha unido. Hostia, hostia, un momento. What, what? Niwewi, Kalama, Pona y Kasi. Tribu F2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, que somos 10. Ah, sí, 10. 6 más 4. Vale, 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 vale.
Pues voy a hacer varias habitaciones, varias casas nuevas, aunque claro, también no he acabado estas. Vale, haremos unas camas en plan a la intemperie. Y ya las moveremos. ¿No? ¿Cómo rotaba? Sí. Haré un par aquí. El ruido. Claro, es que ahí no cabe. Esto, aquí, bueno. Lo voy aquí fuera un par. Una dentro más. Voy a poner cuatro fuera. Porque no había uno que le faltaba cama, por cierto, estoy pensando. ¿Han fabricado todo lo que tienen que fabricar? Sí. Ahora que las necesidades básicas de la tribu ya están... ya se tienen en cuenta, necesitamos empezar a planear más adelante. Ya que crece la tribu, habrá que empezar a crecer para producir comida para todos. Descubrir la... Vale. ¿Cómo descubro...? Excavar. Investigando el suelo. Vale. Y descubrir el plantar. ¿Cómo coño descubro plantar? Tengo que investigar cosas. Hago una roca pequeña. Crafteo dos. Y craftearemos también uno de estos, supongo. Hola. Hola. ¿Y qué más? El resto lo tengo todo. Claro, pero esto no me deja investigarlo. Zoom. Zoom, zoom. ¿Es el que está investigando? Sí. Está investigando dándole hostias al suelo. ¿Qué va a descubrir? A ver. ¿Quién es este? Millen, a ver, ojo. ¿Qué es esto? Uy. A ver, un segundo. Ha descubierto el cavar. Vale, y ahora podré craftear algo nuevo. ¿Qué ha pasado aquí con el suelo? ¡Oh, no me jodas! Ha hecho un boquete de la hostia el Notas. No está disponible, claro. Puedo rellenar el terreno, ¿ah? Nuevo descubrimiento. Cavar. Con el nuevo descubrimiento de las rocas, las hachas y tal, se podrían usar para eliminar el terreno más fácilmente, de arriba. Transportarlo a otro sitio y revelar lo que hay debajo. Tengo que descubrir el plantar. Vale, voy a poner aquí el terreno, porque... Sí, llénalo, porque esto ha quedado no disponible nada y es una mierda. Lo que me hace falta son palas o algo, tío, es que no lo entiendo. ¿Puedo craftear algo nuevo? Aunque me dice que no está disponible... Aquí sí. Pero no puedo hacer nada nuevo. Vale, rellena eso, sí. Y esto no lo hacen por algún motivo. Necesitamos más heno. Vale. Vamos a ver. Más. Vamos a limpiar esto. Seleccionar. Clear. Dios, venga, a trabajar, chaval. A trabajar. Mira, esto ya vuelve a estar perfecto. Vale, vamos a ver. Craftear. Claro, pero no puedo hacer nada nuevo. ¿Esto qué es? ¿Puedo investigar esto? Usar. Investigar ítems para hacer el descubrimiento. ¿Cómo descubro la pala, gente? Puedo investigar la piedra. El árbol este. También. Vale, tengo que darle prioridad a esto. Vamos a investigar este árbol. Vale. Prioridad. Y vamos a darle a investigar también, que había dicho, la piedra. No puedo. Ahora, ¿por qué? No puedo investigar la piedra. Aquí hay ramas, pero estas ramas yo creo que están investigadas ya, ¿o no? Ah, no. Ah, amigo. Priorizar. Necesito un flax twine. Pero flax twine no había pillado ya uno, no me jodas, había pillado uno ya. Era esto, ¿no? Ah, no, esto es wet flax. Hostia, tío, hay un montón de movidas que no comprendo, ¿eh? Qué difícil. Quiero pillar este mamut, investigar. Vale, voy a darle a investigar y daré prioridad. Cuando sea de día. Se pudre en unos días. Bueno, sí, hay que coger esto ya. Pero ya, ¿eh? Vale. Se podría añadir antorchas, pero voy a dejar que duerman. Y lo que no sé es cómo descubrir lo del plantado. Igual tengo que investigar semillas. Hice todo esto, no sé muy bien el motivo, la verdad. Pero va a tocar hacer más zonas de almacenaje, tiene toda la pinta. Storage area. Construir. Pondré, pues mira, uno ahí. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Otro ahí. Y ahí. No sé qué está pasando. ¿Dónde estoy? Pues no veo una mierda, no veo nada.
He hecho unas cuantas, haré más. Vale, con eso me sirve, yo creo. Tío, se acaba de ir a dormir uno ahora. What the fuck. ¡Oh! ¡Liliwi está embarazada! Pero bueno, Liliwi. ¿Qué ha pasado por la noche aquí? Ya está el típico durmiendo al revés. Un poco raro que solo pueda entrar a través de las puertas yo, ¿eh? Que no pueda atravesar paredes. Siendo Dios, me explico. Es como extraño. Vale, pues hay que recolectar todos los mamuts que haya por la zona. Porque esto tengo que poderlo investigar cuando tenga el pico, probablemente. Venga, venga, va, va. Tío, podéis levantar ya, que hay que trabajar, por favor. Hostia, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Hostia, tiene hambre. Ha dormido fuera. Pesimista. No hay luz y le gustaría ver lo que hace. No hay por ningún lado. Hostias, mamuts vivos, eh. De una lanza, sí, claro. A ver si veo semillas. Comida. Aquí eran como... eran unos arbustos, pero es que no veo ningún arbusto más, ¿eh? Tiene esto... esto tiene plátanos. Buah, vale, plátanos. Prioridad alta. Sí, sí, sí. Plátanos. Plátanos. Prioridad alta. Comida. No sé para cuánto les dará, pero... prioridad alta. Estoy haciendo demasiadas cosas aquí. Demasiadas construcciones, tío. Priorizar. También esto. ¿Este agua? ¿Es un pino? Plátanos. Priorizar. Vale. ¡Oh! Arbustos, arbustos, arbustos. Vale, comida. Priorizar. Comida. Priorizar y comida. ¡Oh! Más calabazas. Let's go, let's go, let's go. Vale, esto ya lo voy a dar prioridad. Esto que lo hagan pues cuando puedan. Uf, hay un par que están un poco mal, ¿eh? Buah, se va a morir la... se me va a morir la civilización, verás. Algunos igual mueren. Yo espero que no, pero igual pasa. Esto, gente, pasaba, ¿vale? Es la civilización, esto, es la, esto era la prehistoria. Aquí pasaban muchas cosas que a nadie le gustaban. Había desgracias constantemente. Igual viene un mamut y nos arrolla a todas y nos mata a todos, ¿vale? Puede pasar, estamos aprendiendo. La humanidad no lo hizo todo perfecto de golpe. Ah, que se están muriendo de hambre. Pero, loco... que os he dado prioridad a la puta comida. ¿Por qué no vais a coger la comida? ¡Mamones! Pues que está muy lejos. Igual no... ¿no puede alguien venir a coger esto? En plan, ya. Vale, voy a cancelar por ahí todo lo que pueda. Milen podría irse de la tribu pronto. Uf. Buah, tío, todo mal, ¿eh? ¡Todo mal! Bueno, a ver, igual no se mueren y simplemente se van. Vale, creo que ya está todo. ¿Lo he cancelado o lo han hecho? Ahora van a pillar comida. Vamos, 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 que os morís. No entiendo muy bien lo de la prioridad, sinceramente. Teniendo en cuenta que le había dado prioridad a aquello y esto no tenía prioridad. Es raro. En cualquier caso me flipé haciendo tantas cosas aquí. Tanto, tanto, tanta construcción, la verdad. Al principio. Habría estado bien hacer pequeñas casitas para las camas y ya. Vale, necesito que alguien vaya a pillar el mamut, aunque el mamut... menos prioridad, supongo. ¿Esto cuánto pone? Se pudren unos días fuera. Perderemos bastante mamut, pero claro, no sabía yo que se pudría tan rápido. Ahí hay otro. Aunque bueno, hay mucho animal para cazar, la verdad. Espero que estén trayendo comida, bien. Voy a dejar que hagan, que pillen comida, porque... ¿qué ha pasado aquí? Esto estaba así, como en plan... más bajo. Tiene buena pinta el poblado, ¿eh? Un inicio de pinta de poblado. Vale, ¿puedo craftear algo nuevo? No creo, ¿no? Aquí están las herramientas. Vale, para hacer... la lanza... tengo que hacer descubrimientos. Pero no sé cuáles, ¿eh? Algo no descubierto... mola el rollo este de que no te cuenten, no te digan mucho. Lo de plantar no sé cómo descubrirlo. Probablemente pillando semillas. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Este que está estudiando? Sí.
Vale, claro, semillas. Espera, de hecho no tenía yo semillas aquí. ¿De algo? ¿No tenía yo semillas de algo? ¿Esto qué es? Podría investigar esto, el Dry Flax. Vale, vamos a darle a investigar el Dry Flax también. ¿Esto qué es? ¿Comida? Bien, bien. Creo que han comido todos del tirón, ¿eh? Nada más ir recolectando. Mira todos los plátanos que hay. ¡Oh, sí, señor! Investigar plátanos. Esto está investigado ya. Vale. Vale, aquí le está investigando el mamut ya, ¿verdad? No, sí. Ok, 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 ok. Vale, hemos salvado la tribu, gente. No sé ni cómo. No sé ni cómo. ¿Se ha pirado alguien? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no se ha pillado nadie. No se ha pirado nadie. Tenemos 12, 12. 6 más 6. No, espera. ¿Eh? ¿Han nacido ya el niño? ¿What? No, ¿what? ¿Por qué somos 12? ¿Somos 12? Creo que faltan camas. ¿Faltan camas? Claro, tengo que hacer más techos. ¿Tú estás bien? Bastante bien. Ojo, breakthrough is nearly complete. ¿Cuál? Este. Dale duro. ¿Qué vas a descubrir? Ha descubierto Tree Felling. The Felling. Vale, con suficientes golpes cualquier árbol puede caer. Bueno, cualquiera, ya me entendéis. A lo cual da troncos, porque pueden quemar durante más tiempo en las hogueras. Y quizás también tengan otros usos, habrá que investigarlos. ¿Tenemos aquí troncos? ¿No se puede investigar? Vale, tendría que cancelar. Mierda. ¿Te los vas a llevar todos? No, vale, este lo cancelamos. No, 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 investigalo. ¡No! ¡Me cago en tu madre! ¿Esto qué es? Investigar. ¿Puedes investigarlo? Está investigando en algún otro sitio o algo. Vale, pues guárdalo, guárdalo entonces. No entiendo. Vale, el del mamut le falta poco, pero bueno, no tan poco. Habría que talar y talo este árbol. ¿Puedo talarlo? Chop. Vale, pero igual ahora puedo hacer hachas. No. ¿Cuándo podré descubrir hachas? Me pregunto. ¿Cuándo podré descubrir? ¿Este qué está haciendo? Acaba de... Está investigando cómo plantar el plátano. Vaya crack. Vale, 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 vale. Missing knowledge. Hostia, planto... Hago plantación de plátanos, ¿eh? Ha descubierto butchery. Ah, por el mamut. ¿Y está pillando carne? Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Vale, habría que pillar también este mamut de aquí. Sí, 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 sí. Vale, hay que pillar carne. Hacen falta. Hacen falta. ¿Qué me hace falta? ¿No había un montón de mamuts? Más plátanos. Butchery. Tu tribu ha descubierto la habilidad de separar los recursos valiosos que contiene un animal muerto, la carcasa de un animal. Pueden obtener carne cruda, aunque puedes decirles que no pueden comérsela todavía. ¿Les tengo que decir que no se la coman todavía? ¿Cómo les digo yo eso? ¿Cómo les digo no comer carne cruda? ¿Existe el concepto? No, ¿puedo denegarles la comisión de carne cruda? No lo sé. ¿Puedo investigar la hoguera en plan para aprender otras cosas? Necesito 6. Vale, hay que talar para conseguir. Vale, a ver, vamos a. Espera, ha talado el árbol ya, ¿no? ¿Ha talado un árbol? ¿Qué es esto? Un niño. Debería poner antorchas, gente, porque aquí no se ve nada. Y la peña debe estar un poco asqueada de que no se vea nada por la tribu, la verdad. Pondremos una por ahí. Otra por aquí. No sé cuánta luz da esto, la verdad. Pondré alguna por detrás. Por aquí. Por aquí. Y por aquí, supongo. Vale. Tenemos comida, por lo menos. ¿Esto se ha investigado del todo? No. No hay luz.
Vale, a que pase la noche. Tío, es que tenía que haber puesto antorchas antes, sinceramente. Qué cagada. Bueno, a esperar. Me acabo de dar cuenta ahora que en el día, o sea, ya a la izquierda arriba, se ve como la flechita del proceso de dónde está la noche, ¿no? ¿Es eso? Aunque no lo veo avanzar realmente, o sea que igual, ¿no? ¿O sí lo veo avanzar? ¿Está avanzando el triángulo respecto a la estrella? Sí, 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 sí que avanza, sí, sí que avanza. Pasa que muy lentamente. Hace falta luz por la noche, ¿eh? Porque la peña no duerme y podría estar haciendo cosas. ¿Tendría que poner antorchas por todo el camino hasta donde hay cosas? Así que sabe volver a casa de noche. Buena, tú, a esperar. ¡Oh, Lili, he tenido un niño! A ver el niño. Ha nacido con 5 años el niño. Liliwi está súper contenta porque ha tenido un niño, ¿no? Claro, con Pozzo. Liliwi y Pozzo. Han tenido un bebé. ¿Este sigue investigando? Sí, y aquella también. Ojo, ya hay luz. Vale, venga, va. A currar, señores, hombre, que esto no puede ser. Como que dura muy poco el día, ¿no? Necesitamos una... ¿No tenemos ramas? No me jodas. Pero loco, ¿cómo que no tenemos ramas? Digo que de un árbol saldrán ramas, unas cuantas. Ah, bueno, igual puedo investigar el tronco y romper el tronco en trocitos. Investigar el tronco. Parece importante investigar un tronco. ¡Dios, vaya filetacos! ¡Madre! ¿Y eso puede decir que no se lo coman? Prohibido comer. Investigar. Todo el mundo estudiando, macho, es increíble. ¡Ojo! Butcher alpaca, ¿eh? Pero tengo carcasas de alpaca. ¿Dónde? Ay, no. Ningún sitio. Breakthrough is complete. Espera. ¿Qué he estudiado? ¿Qué he aprendido? ¿Qué sé hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? Algo puedo hacer, no sé el qué. Algo he aprendido. ¿Dónde lo veo eso? ¿Esto? ¿Cama de Wolfskin? Wolfskin, de lana. No sé lo que he descubierto, no sé cómo ver lo que he descubierto. Igual es la cama esta, no lo descarto, pero... A ver, este va a acabar algo. Vale. Ha descubierto Flax Spinning. Flax Spinning Skill. Y me da... Vale. Ok. Y esto lo quiero para algo, no sé para qué exactamente. Este que va a investigar, cómo plantar, imagino. Ahí está, ya sabemos cómo plantar. Vale. Ahora podría plantar. Vamos a ver. Sería construir planta. Ah, sí, señor. Vale. Ahora es una zona de plantación, gente. ¿Lo haremos? ¿Lo hacemos por aquí detrás o qué? Podría plantar. Mira, podría plantar por aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Lo de colocar y refinar no sé lo que es. Ah, para moverlo en plan super pro. Vale, hemos puesto 5. Lo he colocado un poco como el... Bueno, no está mal. Es su primera vez plantando, gente, no os lo tengáis en cuenta. Calabazas estaría bien, plátanos. Plátano os parece importante. Pondré por aquí unos cuantos. Luego iré haciendo más. Vale, o sea, en plan aquí haré luego otros 5 plátanos. Y haremos aquí también maíz. Calabazas igual. 1, 2, 3, 4. No veo. 5. Vale. Hay que investigar la carne. Ah, no hay ninguna esto encendida. Necesitamos troncos, pero ¿por qué no ponen los troncos? ¿Han investigado un tronco, por cierto? ¿O lo están investigando ya? Van a cortar este árbol y este. Aunque hay pocos árboles por la zona, también os digo, ¿eh? ¿Esto qué es? La piel del mamut. O sea, este mamut... Dios, todo lo que tiene, todo lo que tenía el mamut este. Vale, necesito más... Aquí otro mamut, aquí. Antes de que se pudra, ¿sabes? ¡Ojo!
Una otra tribu ha sido spoteada. ¿A dónde? ¿Dónde? Que no me roben la carne, ¿eh? Otra tribu, tío. Es que no sé cómo verles en plan fácil. ¿Dónde están? Esto es como cuando te pones a ver si ves movimiento en plan hormiguitas. Este. A ver, pausa. Reclutar. Habrá que hacer más camas, pero bueno. No sé hasta qué punto es buena idea tener tanta gente, ¿eh? Por ahora, la verdad. Está plantando ahí a alguien. Es que creo que está haciendo del todo bien el tema de los roles. General Labor, Rock Napping, Fire Lighting. Voy a poner aquí a un par de personas al fuego, yo creo. Un par de personas a los roles. Tenemos gente nueva. A ver, roles. A ver, vamos a ir a velocidad normal, espérate. O les dejo ir haciendo. Plantar, podemos poner a plantar. Nadie tiene el icono de plantar, pero tendrán que aprender tarde o temprano. Volvemos a Kalama. Vale. ¿Qué más? Investigar todo el mundo me parece bien. Diplomacia. Butch, vamos a poner un par aquí, porque hay varios mamuts. Vamos a poner a este y a este. Y a ese también. ¿Qué más? Caza básica todavía no podemos. Lo del fuego que se encarguen un par más, yo creo, porque es que hay como poca gente encargándose del fuego y es importante que esté siempre. Este sabes, está skilled. Skillet. Cavar. Puede hacer un par más para que planten. Y ponemos. No sé si estoy haciéndolo demasiado a random, ¿eh? También os digo. Tree felling, sí. Vamos a poner aquí un par también. O tres incluso. Es que no sé, la verdad, ¿eh? De otro a plantar. Y aquí pondré un par más, imagino. Vale. Iré dejando huecos por si hay gente que pueda hacer otras cosas. Vale, ¿podéis encender el fuego, por favor? Sí, ¿por qué no talan los troncos? Asignar sapien. Pues yo qué sé, pero ¿por qué no lo hace nadie por sí mismo? Han talado uno de todos modos, ¿no? Y tengo una rama. Es claro, es que no hay ramas. A ver, no tengo a nadie asignado a talar. Sí, voy a poner a otro. Sí, he puesto dos niños. Dos niños igual no sería buena idea talar, ¿no? Los niños igual mejor a plantar. Claro, esto lo están viendo un poco mal, a ver. Está todo, vale, esto da igual. Basic. Esto es lo muy básico. Rock napping. Bien. Touch Building. Bien, todos están ahí skilled además, ¿eh? Me gusta. Butchery. Vale, están aprendiendo. Vale, si no quiero poner a los niños donde no haya que poner niños. ¿En cavar puedo poner los niños? No es buena idea, parece. Tío, los niños no hacen nada. Tío, ¿por qué no encienden el fuego? ¿Vas a talar? Aleluya. Creo que venga más gente a talar, ¿eh? Se estarán haciendo algo con prioridad, pero no sé el qué. Trayendo la comida, quizá. ¿Cómo vamos de plátanos y eso? Empieza a bajar la comida, claro, hay mucha peña. Flax Twine. Les diré que hagan uno. Igual puedo investigar la cosa esa también. No sé si podría investigar lo que haya por aquí. Eso no, ¿qué pasó? Woodworking skill, ojo. Madre. Qué cracks. ¿Os hacéis unos... ¿Os encendéis el fuego? ¿Eh? ¿Tienes para encender el fuego? Voy a tragar mucha madera, ¿eh? Para que el fuego no se agote nunca. Y tampoco sé cuánto debe de... Casi completado una investigación. No sé cuál, tío. Es un poco mucha locura, ¿eh? New breakthrough, woodworking. Tu tribu ha descubierto que scrapeando las capas de los troncos y las... O sea, quitando capas de troncos y ramas... Pueden construirse herramientas útiles y materiales. Let's go. Vale, ¿ahora puedo craftear ya más cosas? No, pero voy a hacer el lock drum, que no sepa qué es, pero algo nos dará. Vale. Nuevo descubrimiento. Herramientas. Una roca afilada puede usarse con más fuerza para acoplarla a la madera. Tu tribu podrá craftear mejores herramientas y armas formidables. ¿Ya puedo? ¿En serio? Sí, señor. Vale, haremos...
Pondré a hacer aquí tres lanzas. Aquí otras tres lanzas. Y aquí haré hachas. Haré, yo qué sé, tres hachas. ¿Esto qué es? Balafón, que es un balafón. No tengo muy claro. Vale, quiero encender el fuego. Quiero que encendáis el fuego. ¿Qué hacéis? Ahora, aleluya. Vale, entonces ahora podré investigar la carne. O podrán investigar la carne. ¿No? No se puede investigar si no hay una hoguera encendida. ¡Ojo! Tenemos lumbre. El tema está, ¿hasta dónde debe llegar la luz? En plan... ¿A la que está en la hoguera le llega la luz? Por ejemplo. Y lo que no sé es si la hoguera esta, con esta distancia, permitirá investigar la carne. Se puede investigar, vale, perfecto. Pues, gente, lo dejaremos aquí, ¿vale? Próximo día más. Lo dicho, dejad un buen like si os gustaría que siga subiendo esto en plan serie exclusiva. Si os gustaría que siga haciendo... sigamos avanzando con nuestra civilización. A mí me está gustando el juego, la verdad, tiene muy buena pinta. Es un poco locura porque te dejan luego ya que tengas que descubrir cómo se hacen las fases. Y eso, en verdad, está todo guapo, sinceramente. Bueno, hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Saludos, amigos.